Vaya. Entonces, ¿qué es lo que hizo prácticamente la herramienta por nosotros? Fíjense. Bueno, primeramente nos creó la clasecita. Fíjense. Y esta clasecita tiene acá, ¿verdad? Usted me va a decir, pero miren, no está el Duguet y el Dupont, no lo veo ese. Y entonces aquí abajo están, miren. Entonces el Duguet manda a llamar a Proces Request y el Dupost también, más finamente, ¿verdad? Y aquí está el Proces Request, o sea que él va a procesar cualquiera de los dos, ¿verdad? Pero si a usted no le gusta así, borres el Proces Request, ¿verdad? Y deje el Duguet y Dupost, ¿verdad? Implementenlos usted a pie cada uno, digamos, ¿verdad? Podría hacerlo también, ¿verdad? Acá es un artificio, ¿verdad? Pero quizás para no confundirse tanto, ¿verdad? Digamos que si usted no lo quiere ver así. Entonces, esta es la plantilla en el Bing, él lo sugiere que lo hagamos así. Yo soy obediente, yo lo dejo así, pues, ¿verdad? Pero digamos que usted está de rebelde, ¿verdad? Y entonces viene acá, está de rebelde. No, que no me gusta porque yo no entiendo. Entonces lo borra acá. Y acá tiene el Duguet, ¿verdad? Entonces dice, ah, va, entonces aquí voy a implementar yo mi Duguet, dice. Y aquí voy a implementar mi Dupost, dice. Va, está bueno, pues, implementémoslo. Y ahí está, las firmas siguen siendo igual como nos aparecen acá en la lámina que estábamos viendo, ¿verdad? Que tiene aquí Duguet, el Request, Response, ¿verdad? Y ahí comenzamos, ¿verdad? Quiero implementar el Duguet, dice, como aparece en la lámina, dice, que dice Set Content Type. Pongamos eso, pues, pongámoslo el Set Content Type en el Duguet, ¿verdad? Entonces le digo Response, ¿verdad? Le doy Res y le doy Control barra espaciadora y Response, ¿verdad? Punto Set Content Type. Y aquí le pongo un string que sería text barrita html. Sería lo primero. De ahí, ¿qué más se hace? Según lo que tienen aquí en la lámina del ejemplo, el writer, ¿verdad? Out y response get writer, ¿verdad? Hagamos eso también, ¿verdad? Entonces, writer. Quiero ver. Era print writer, creo que era print writer, cabal, sí. Aquí le digo print. Writer, ah no, out le llaman ahí, out, y aquí le decimos response punto get writer, ahí estamos. ¿Qué más? Dice, ahí de ahí imprimimos el mensaje, dice, ah, va, está bueno. Imprimamos así para que veamos la plantilla, hagamos un truco, que dice. Quiero ver, vaya, abran una terminal. Y exporten este proxy, ¿verdad? Díganle http, esta variable de ambiente se llama http proxy, ¿verdad? Y díganle export http proxy, díganle http dos puntos pleca pleca 172.16.10, creo que es aquí, ¿verdad? Y es 65 dos puntos 81.19, ¿verdad? Háganle así. Y también exporten el HTTPS proxy, así de la misma línea, solo que agreguenle una S, ¿verdad? Así. Y díganle, vamos a instalar un paquete, ¿verdad? Instalemos un paquete, digámosle apt-get. Para instalar paquetes, vamos a utilizar el apt-get. Vamos a ir a apt-get install bluefish. Instalemos bluefish. Quiero ver, ¿vale? Ah, no, démosle sudo al inicio, sudo. Y aquí le ponen el password de usuario, que es welcome 1, ¿eh? Y entonces le dicen que sí. Quiero ver, pero como que no puede hallarla. ¿Quiere que le sea mi truco? Ajá. Ponga sudo menos i para que no te esté pidiendo el password cada vez. Sudo menos i. Ah, eso no me lo sabía, ¿eh? Sudo menos i. Miren que como que el dichoso proxy no... Como que entré como root. Vale. Voy a ver si el proxy está arriba, porque yo me acuerdo que él había puesto el dichoso proxy. Ajá, es 172.16, es aquí, va, 10.65. 81.19. Y usar el mismo proxy para todo. Así. Digamos Google. Sí, ¿verdad? Va, entonces creo que es por la... Entonces le vamos a decir así, ¿verdad? Sudo su. Ajá. Y le vamos a decir export editor igual nano, ¿verdad? Y le vamos a decir bisudo.
y vamos a decirle cómo se llama qué. Vamos a utilizar, nos va a abrir el archivo sudoers.tmp. Entonces, quiero ver a dónde lo vamos a agregar. Vaya, para que ya no nos pregunte cómo se llama este. Quiero ver, aquí había una parte para que no nos esté preguntando el password a cada rato y también para que nos conserve las variables de ambiente. En reset, dice. Va, al final vamos a incluir lo siguiente, mi nombre. Solo déjeme ver en mi sistema host. En mi sistema host tengo esa. Es que hasta el final creo que estaban en las variables del HTTP proxy y todas esas cosas. Esta sería así, ¿ve? Quizás se la voy a mandar al correo para que solo la pongan ustedes, ¿ve? Esta parte, ¿ve? Se la voy a mandar al correo. Vamos a decir a Julio. De ahí Rafa. De ahí con Jaime, Jorge, Víctor, le voy a mandar más poco molestarlo. Agregar a Bisudo. Bye. Entonces, eso lo vamos a donde lo vamos a pegar. Lo vamos a pegar, ¿cómo se llama? Aquí al final, ¿verdad? Le decimos pegar y le decimos control X, ¿verdad? Lo guardamos. Hagan eso entonces, ¿verdad? Eso nos va a permitir instalar el dichoso paquete ese que queríamos, ¿verdad? Entonces ya después, cuando nosotros le damos otra vez, volvemos a exportar el proxy aquí, ¿verdad? Exportamos el proxy y el otro, el HTTP también, ¿verdad? Entonces ahí sí ya le decimos sudo apt get install ¿cómo se llama? Bluefish. Yo creo que yo ya lo tenía instalado, fíjense, pero... Ahí está, miren, recibe, ya funcionó, ya vieron, magia, funcionó. Esa línea la agregamos al final. Al final agrega. ¿Pero qué archivo? No, o sea, solo dígale bisudo, el comando es bisudo, se lo repito. Aquí está, miren, uy, marca el café. Acá, miren, el comando que yo digité es el siguiente, le dije yo, dije primero sudo su, miren, sudo su, después le dije export editor igual nano, después le dije cómo se llama. Ajá, export editor igual nano. Espérenme que termine, ya termino el mío. O sea, tenemos una cantidad de software que no se imaginan para trabajar. O sea, es decir, ya uno que ya está, estar de goloso uno que necesite más software es pecado, siento yo. Va, entonces así fue la secuencia de comandos, miren. Primero sudo su con su usuario regular. De ingresan el password, ¿verdad? De ahí, export editor igual nano. Después, bisudo. El bisudo les va a abrir la edición, ¿verdad? Se van al final y pegan lo que les mandé por correo. El sudo su lo que hace es loguearse completamente como superusuario. Eso es la sudo menos i también. Va, entonces No, habilítele esto, miren joven, esto es lo que le pasa, miren. Acá, donde dice dispositivo, ¿verdad? Portapapeles y póngalo bidireccional para que puedan copiar entre el Windows y el Linux, ¿verdad? El sistema host. Sí, bidireccional, lo pongo. No te deja. Sí. Va, a mí me pasó ese problema también, fíjense. Entonces, hace esto, mira. Mira, hacerlo, deshabilitarlo primero, Rafa. Deshabilitarlo y lo volvés a habilitar otra vez. Entonces ya te lo va a funcionar. Y volvés a copiar la string, lógicamente. Esa sí me pasó ese problema también. Y después de mi sudo, apt-get, a sudo apt-get install Bluefish. ¿Verdad? Pero te saliste de superusuario. Sí, sí, me salí. Para que te lo instale en el. No, él lo instala para todo, el paquete lo instala para todo el sistema operativo, no importa de dónde lo hagas. Ajá. Va,
Vaya, cuando ya tenemos eso, entonces ya podemos buscar aquí en el menú de desarrollo, y ahí tenemos el Bluefish. ¿Y es un editor HTML? Sí, cabal, exacto, por eso lo instalé. ¿Lograste, Rafa? ¿Logró, Jorge? No. ¿Todavía no? No me lo tengo. Vaya, y si no, te va a tocar digitarlo, esa es la otra posibilidad, ¿verdad? O saben qué, podemos hacer esto, dame tu IP de la virtual, hacerle así, mira Rafa, ifconfig, hacerle así, ve. O usted Jorge, cualquiera de los dos, deme una IP y voy a meterme en el servidor de ustedes. Y vamos, les voy a enseñar también cómo se puede pegar uno a un servidor también. Aprovechando, porque vamos a utilizar esa herramienta para generar HTML, digamos, ve. Esta es la IP, miren, ¿ves? Cuando le dan el config, aquí les aparece la IP de la interfaz TH0, digamos la misma. Entonces le dicen SSH, el usuario primero, Java E, arroba, y le dicen 172, 16, 10, ¿me decís? ¿Ciento qué? 111. Vale. SSH. Y ahí le digo yes, y aquí le digo welcome 1, digamos que es el password que tiene Rafa ahí. Entonces ahí estoy en la máquina de Rafa, entonces aquí le digo, ahí dice Linux Rafa, y se dan cuenta, ¿verdad? Entonces acá yo puedo hacer el trabajo ese que Rafa no lo tenía todavía, le digo sudo sudo, ahorita no lo ha podido hacer, entonces solo para, digamos le digo aquí bisudo, quiero ver, busy, cerrate el archivo ese, Rafa, porfa. No, así, o sea, ya vamos a ver, ¿vale? Digamos que aquí le quiero poner el proxy, aquí a Rafa, ¿vale? Entonces solo le digo así, export HTTP proxy, ¿vale? Y le digo HTTP, dos puntos, pleca, pleca, 10 era, ah no, ¿cómo es? 172 era, 16, 10, 60, 65, ¿ah? Y ahí le digo así, ¿vale? lo fijo, ¿vale? Y aquí estoy, ve, cuando le dicen ID para ver con qué usuario están conectados, estoy conectado con Java E, ve, voy a darle clear, ve. Va, entonces si le dicen ID, estoy conectado con el usuario Rafa, ve. Entonces ahorita le digo sudo sube, y aquí le digo export editor, ve. Igual nano, ve. De ahí le digo cómo se llama, bisudo, porque exporto el editor nano para que no tener que aprenderme más shortcut todavía, ve. Entonces me vengo aquí al final del archivo, y aquí pego lo que tenía, le digo control X y lo guardo, de ahí me salgo, y hoy sí, ya le digo sudo apt-get install bluefish, vale, y ahí está, es plum, ahí va para abajo. Como ya, ahorita ya lo creo que ya lo dio un solo, si se dieron cuenta bien rápido lo bajó. ¿Por qué? Porque como estamos usando un proxy y yo le generé una caché a ese proxy, entonces ya lo estaban ahí, solo lo jaló de ahí de un solo. Por eso. Bueno, eso tendría que hacerlo yo también, ¿no? No, ya te quedó, ahorita lo hice en tu máquina, no, tu virtual. Mira, medio. Sí, es por eso, porque tenés que hacerlo cabal, habilitar esa cosa en el bisudo, ¿verdad? Para, en el archivo ese de sudoers, para que te permita utilizar el proxy, si no, no te dejan. Si no, deme su IP, po. ¿En cuál sería? Dice ¿93? Va, entonces acá la historia era así, ¿verdad? Le damos el export. Damos export. Por acá lo tenía, creo yo, que vamos a copiar los export, ¿verdad? Que es este. Vamos a andar ahí, ¿verdad? Copio. Y lo pego, ¿verdad? Lo puedo pegar presionando los dos botones, ¿verdad? Ahí está, con los dos botones.
pay, ahí le digo sudo sube, y pongo el password, vuelvo con uno, y ahí le digo export editor. Yo hago esto, exportar el editor, porque con nano es más fácil para mi gusto. Entonces ahí le digo bisudo. Ah, pero lo has incluido, mira. Ahí está ya, está bien, entonces. Entonces veamos cuál fue el problema. Me voy a salir de aquí, le digo exit. Y le digo, ¿cómo se llama? Por acá, no, apt-get. Installed. Bluefish, dijimos. Bueno, y el sudo al inicio, siempre abrí un sudo porque estoy con usuario normal ahorita. Ahí está, mismo. No, pues ya lo tenías hecho. El proxy quizás estaba mal exportado, probablemente. Sí, uh-huh. Jorge, ¿lo logró instalar? No, que estoy viendo una casa. Ya. Ah, va. Entonces, si ya lo instalan, va. O sea, todos vamos a ir para caer en el video, va. Hoy, ¿qué vamos a hacer con el dichoso Bluefish? Digamos una página de para meter en el Duget, ¿verdad? Entonces aquí le digo archivo, le digo por aquí había un wizard, quiero ver, vamos a ver si me acuerdo dónde estaba. Aquí, herramientas, dice. ¿Dónde está metido? En el Bluefish, levanta Bluefish, aquí ve, te venís a menú, desarrollo, Bluefish. ¿Verdad? Entonces lo levantaba. Entonces aquí había aquí están en los diálogos, creo que está. Diálogos, dice, general, inicio rápido sería. Diálogo general, inicio rápido. Y acá le decís, va el título que va a llevar la página, ¿verdad? Hola mundo. Hola mundo servlet. Y acá pueden modificarle las etiquetas meta. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí le voy a poner, ¿verdad? XTQANUFO, el autor, ¿verdad? La fecha del contenido, digamos que es 01-11, ¿verdad? 2013, ¿verdad? Y el copyright, digamos, xtquan.org. Y aquí algunas keywords, ¿verdad? Java Passion, ¿verdad? Y el contenido, digamos, hola mundo. Aquí le pueden poner, no es necesario que le pongan todo, ¿verdad? Digamos, y le dicen, y aquí lo seleccionan, ¿verdad? Los que van a poner. Y le dan OK, ¿verdad? Y ahí le genera. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, dele, joven. Va, entonces aquí en el body, ¿verdad? Le ponen acá lo que piensan ponerle, ¿verdad? Digamos que acá, si ustedes quieren utilizar unos header, ¿verdad? Quiero ver header, por acá algún lado estaban los dichosos header, ¿verdad? Barra rápido, dice. Estándar. ¿Y este qué era? Formicio rápido, etiquetas. Centrar, regla horizontal, ¿verdad? Una regla horizontal, digamos, ¿verdad? Alinear, ok, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Y aquí le ponemos un H1, que no me acuerdo, en HTML creo que está. Doc types, meta, any, attribute, ID, dice. No veo dónde está el dichoso, ¿cómo se llama? Para los headers, hombre. Bueno, aquí voy a poner texto, ¿verdad? Digamos, hola mundo, ¿verdad? Hola mundo. Y lo voy a seleccionar, y aquí creo que tiene para poderlo cambiar, ¿cómo se llama? Incrementar la sangría, dice, quiero ver. Espacio sin ruptura, formato, en formato que están, por acá deben estar. Quiero ver, eliminar, código, dice, acrónimo, abreviatura, dice. En el estándar tendría que ser, bueno, este creo que es de negrita, cursiva, dice. Ajá, en negrita. Y aquí que regla horizontal, dice comentario, correo, no lo encuentro, ¿verdad? Digamos así nomás. De ahorita lo que quería es que aprendieran, tuvieran una herramienta, ¿verdad? Entonces ahorita ni siquiera es necesario guardarlo, solo le dan sombrear y lo copian, ¿verdad? Lo copiamos y nos vamos al NetBeans, ¿verdad? Entonces ahora viene usted y dice, bueno, miren, yo lo que quiero acá es que le dice out.println, le dice, y acá, ¿verdad? Quieren mandar a imprimir ese string, ¿verdad? Entonces aquí viene y lo pega, ¿verdad? Control V, ¿verdad? Va, y si se dan cuenta, el NetBeans lo formatea por nosotros, ¿verdad? Y ahí nos genera todo el string, ¿verdad? Bien chivo, ¿verdad? Lo guarda, ¿verdad? Ahorita ya hizo el deployment nuevamente, de manera que si nosotros nos venimos acá donde teníamos este hello server, lo volvemos a llamar, ¿verdad?
Y ahí está, hola mundo, y aquí está hola mundo cero, lectora, y aquí está la barra horizontal que habíamos puesto, ahí con negrita y cursiva, se dan cuenta. Entonces, el NetBeans nos autoformatea el del HTML, miren qué bonito lo formateó, y ya nosotros ya lo tenemos. Va, lo mismo podemos hacer con el DoPost, en el DoPost vamos a procesar alguna cadena, digamos, aquí tenemos en el DoGet, nos va a imprimir una página. Digamos que acá, digamos, hola mundo, entonces... Por acá podríamos procesar, digamos que si nos mandan algún parámetro, digamos que string, ¿verdad? Parámetro. Y le digo aquí, ¿verdad? Obtengo el objeto de request, request punto, ¿verdad? Get parameter. Y le digo, si el parámetro se llama nombre, ¿verdad? O nombres, por ejemplo. Y aquí digo, bueno, mire, lo trato de obtener, ¿verdad? Entonces por acá, por esta zona, me pregunto yo, digo, va, por acá vamos a hacer, dice, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Dónde sería? Aquí, por acá, digamos, por esta zona. Aquí le digo yo, sí, param, vean. Podría cerrar el string este hasta acá, mira, hasta donde comienza el cuerpo, acá. Quiero ver. Y este otro string, aquí podría tener otro string más, que este podría ser otro out.println, out.println. Ese sería el otro, y aquí le digo si el parámetro es diferente de null, ¿ve? Y el parámetro punto, la longitud de su parámetro es mayor que cero, ¿ve? Entonces aquí voy a pintar algo especial, ¿ve? Quiero ver qué me hizo falta acá, que aquí tengo el paréntesis. Ah, el paréntesis, sí, tenés razón, va, ahí está. Entonces acá le pongo, imprimo algo especial, digamos, entonces imprimo out punto println, ¿verdad? Y le digo, bueno, vamos a imprimir con H1, digamos, H1, pleca H1. Bienvenido, dos puntos, y le concateno el parámetro, ¿verdad? Parámetro. Y lo puedo, digamos que lo subo tu uppercase para que vaya como en mayúscula. En el caso contrario, ¿verdad? ¿Qué haría? En el caso contrario, en el caso del else, ¿verdad? Voy a poner esta cadena. Quiero ver hasta esta regla, esta otra cosa. Voy a cortar, lo voy a pegar acá. Y aquí cierro. Y acá vuelvo a escribir otro out println. Entonces aquí out.println. Y lo formateo, ¿verdad? Entonces imprimo el cierre de la cadena, entonces le guardo, ¿verdad? Entonces si venimos y lo rellamamos, cuando yo guardo me hace el deployment al Tomcat de un solo, si se dan cuenta, ¿verdad? Porque tengo la opción deploy on save, ¿verdad? Digamos acá, como no le estoy mandando parámetros, me imprime lo mismo que ya tenía, ¿verdad? En caso contrario, que yo le mande aquí nombres, yo digo nombres igual Julián Rivera, ¿verdad? Y le digo enter. Y ahí está, ¿verdad? Entonces ya me imprime, como le estoy mandando el parámetro nombre, me imprime algo personalizado, ¿verdad? Que eso es lo usual que se hace en aplicaciones web, ¿verdad? Es mandar parámetros y todo eso. Ahorita estamos con el método doGet. Va ahora el doPost, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo manejar un formulario ya con un doPost? Necesitamos un formulario web, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajo en NetBeans un formulario web? Le doy, abro este index, digamos, vamos, abramos el index que tiene algo genérico. Y vengo acá y vamos a habilitarle una paleta de HTML. Me voy a Tools, me voy a Palette y le habilito HTML, JCP, CodeClicks. Ahí le digo Close. Quiero ver, mejor dicho, quiero verla. Editor, Palette. ¿Dónde está usted? Ah, yo creo que tengo que tenerlo aquí minimizado. Quiero ver la paleta de HTML, déjenme ver. Quiero ver printable show label full screen code. Debería mostrarme la paleta, pero no lo está haciendo con esto. Web dice. Sí.
CSS y de tools. Ven en alguna parte que diga palette o algo por el estilo, quiero ver. Deberían estármelo mostrando, pero le valió chonga. Vamos a ver si me deja. Ah, por eso, pero acá me lo debería mostrar. Pero no me lo está mostrando. O sea, que cuando yo le haga aquí me lo debería estar mostrando, pero ahorita le está valiendo mi cariño, pues no lo quiere mostrar. Antes lo que hacía es que lo mostraba acá, pero no lo está mostrando. Windows Service 98, Opu Editor. Aquí está, y de Tools Palette. Ahí está. Para eso, o sea, esos tipsitos son los que ustedes tienen que ir viendo, ¿verdad? Cabal, como dice Rafa. Va, entonces acá modifico y acá le ponemos, ¿verdad? Este formulario de captura de datos, ¿verdad? Bla. Va, entonces acá vengo yo y aquí le digo capture datos, digamos, ¿verdad? Estoy modificando el que tengo, ¿verdad? Captura de datos. Y aquí vengo. Me creo una tablita, digamos, me vengo, selecciono la tablita y la arrastro hasta acá, miren. La arrastro hasta acá y me dice cuántas filas, digamos, van a ser unas dos filas, ¿verdad? ¿Cuántas columnas? Dos columnas, el borde de uno, el width de uno, el cell spacing de uno y el cell padding de uno. Y le doy OK. Y ahí me genera una tablita. Entonces aquí en el header le pongo, ¿verdad? Este, descripción, ¿verdad? Y aquí en el otro le pongo valor. Y aquí en este le pongo, ¿verdad? Nombres, digamos. Nombres, dos puntos. Y acá voy a meter un input text, ¿verdad? Vengo donde dice HTML forms. Voy a crear un formulario. Lo voy a crear afuera de la tabla, por acá, digamos. Utilizando post y le voy a mandar a llamar a el path. Sería, quiero ver, al path llamado hello, ¿verdad? Así se llamaba, creo, el mapeo del servlet, así, hello. Y aquí le vamos a decir form 1, digamos, ok. Y aquí solo arrastro, digamos, me quedó como por acá, miren, el formulario. Lo voy a bajar y solo el pleca form lo corto de acá y lo pego hasta el final después de la tabla. Ahí tienen que hacer match, ¿verdad? Las cosas. Entonces vengo y digo, hoy sí, ¿verdad? Necesito un input text, lo voy a poner por acá, ¿verdad? Con el botón de izquierdo sería, y presionado y lo arrastran, ¿verdad? No sé si ya lograron hacer eso. Nombres y aquí apellido, digamos. Va, entonces vienen acá, presionan el botón izquierdo del mouse y ahí lo arrastran, ¿verdad? Le dan clic y lo arrastran, ¿verdad? Y lo ponen acá, y aquí sería apellido, ¿verdad? Y aquí ya lo tengo, digamos. Entonces, de ahí, ¿qué más? Sería, voy a agregar otra fila, copio una de estas filas de la tabla, ¿verdad? Lo copio así y la pego aquí abajo para agregar los botones, digamos, ¿verdad? Entonces, aquí sería el botón borro apellido, ¿verdad? Y esta otra parte. Y agrego un par de botones, uno de reset y uno de input, ¿verdad? Entonces, vengo acá, agarro un botón, lo oriento por acá, ¿verdad? El de submit, ¿verdad? Enviar, digamos. Yo creo que el reset va primero, reset. Bueno, ustedes sabrán de esa de metodología de diseño de interfaces gráficas de usuario. Yo no soy muy bueno en esto, pero enviar, ¿verdad? Solo que este diseño es similar al reset. Ah, era de tipo reset, ¿verdad? Es cierto. Entonces aquí sería reset, es cierto, tiene razón Rafa. Vaya. Entonces ahí ya se hizo deployment, ¿verdad? Entonces si vengo acá y llamo la página principal, ¿verdad? O la llamo por su, le llamo así, ahí está, ahí tenemos el capture de datos, ¿verdad? Y entonces esto va a ir a hello, ¿verdad? Ahorita así como está, no va a hacer nada porque no tenemos el do post. Entonces programemos el do post, ¿verdad? Venimos acá. Nos vamos acá y decimos, ah, aquí está el do post, dice, pero está solo ahorita, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Dice, ah, bueno, vamos a hacer algo sencillo, vamos a decirle a string nombre, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Le vamos a decir request.getParameter y le vamos a decir nombre, ¿verdad?
string apellido, igual request.getParameters apellido, vale. De ahí se valida, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Entonces podría decir acá, boolean, digamos, puede ser una validación, val nombre, val nombres, la validación de los nombres, ¿verdad? Digo nombres punto get parameters, no, nombres diferente de null primero, luego que sea diferente de null y que a su vez cumpla con que nombres punto length, ¿verdad? Mayor que cero, ¿verdad? Vale, y hago lo mismo pero para los apellidos, ¿verdad? Copio lo mismo. ¿Por qué voy a utilizar eso? Para mandarle mensajitos de error, ¿verdad? Entonces aquí va el apellido, ¿verdad? Y aquí copio los apellidos. Aquí va flan. Vale. Y aquí vengo, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Val nombres. Val nombres. Y se cumple con val apellidos también, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Si no cumple, en el caso de que no cumpla, ¿qué hago? Voy a manejar un listado de errores. Vamos a generar una lista, ¿verdad? Esto es, no sé si conocen el tipo list en Java, ¿verdad? List. Voy a generar una lista de string de errores, ¿verdad? Inicialmente en, ¿cómo se llama? En null, ¿verdad? Quiero ver. No, lo voy a instanciar vacío, digamos. Con cero elementos, new array list, array list, y aquí va a ser de tipo string, un listado de strings. Vale, aquí hago el import con shift control y hago el import de lo que me haga falta. Aquí me hacía falta la clase list, ¿verdad? Entonces me salió que era Java util list, y ahí lo tengo. Entonces, errores, ¿verdad? En el caso, si entramos al else, es que tenemos errores, ¿verdad? Entonces tenemos errores, entonces le vamos a decir, vaya, mire, si, ¿cómo se llama? Si va el nombre, ¿verdad? Si va la validación de nombres, es igual false, ¿verdad? Si es esta la que falló, la validación, si dio false en la validación de nombres, entonces le agrego un error, le digo errores.add y le digo, vaya, error. O los nombres son requeridos, ¿verdad? Los nombres son requeridos. Requeridos. Vale. Si lo que falló es la otra validación, si le digo validación apellidos es igual false, entonces errores.add y le digo los apellidos son requeridos. Vale. Vale, entonces acá, y acá vamos a hacer lo siguiente, también vamos a crear, no nos toca ver en esta lección esto, ¿verdad? Pero vamos a obtener la sesión, ¿verdad? Vamos a obtener un objeto de sesión, ¿verdad? HTTP servlet, HTTP session, ¿sí? Que es de tipo JavaX Servlet HTTP. Vamos a tener la sesión. La obtenemos a partir del request. Decimos request.getSession. Vale. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a crear una constante también por acá arriba, ¿verdad? Una constante. Esta es una clase Java. Podemos crear constantes, toda la cosa. Static final string, ¿verdad? Y entonces aquí le vamos a decir fallo, ¿verdad? En caso de fallo, ¿a dónde voy a ir? Voy a ir a index.js, como voy a ir a siempre a index.jsp, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? En caso de fallo, para pintar el error. Y en el caso, ¿cómo se llama? Aquí le digo private static final string, ¿verdad? Y le doy tab, ¿verdad? Entonces ya me complementa. En caso de éxito, ¿cómo escribe éxito? Así, ¿verdad? En caso de éxito, vamos a ir a otra página nueva, ¿verdad? Que se va a llamar resultado, ¿verdad? Resultado. Bueno, resultado en minúscula, digamos. Resultado.jsp, digamos. En ese caso. ¿No? ¿O cómo se escribe? Éxito. No, así, ¿verdad? Así es, vaya.
Pero ahorita, como es programación, no se lo voy a poner. Va, entonces acá obtengo la sesión y aquí voy a crear un objeto, una variable que le voy a llamar outcome. Esta variable lo que va a estar inicializado en fallo, ¿verdad? O sea, que falló la captura de datos, ¿verdad? Ese va a ser el caso, falló captura de datos. Y entonces acá, ¿verdad? Si digamos que estaban bien los apellidos y los nombres, ¿verdad? Si estaban bien los apellidos y los nombres, entonces ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a poner el objeto outcome, o la ruta hacia la que me voy a redirigir va a ser a la ruta de éxito, ¿verdad? En ese caso, si viene, ¿cómo se llama? Si vienen los nombres y los apellidos, ¿verdad? Y en el caso de que no vienen los nombres y los apellidos, valido que cuáles son los errores, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo se llama? Acá le voy a decir, voy a meter en sesión los errores, ¿verdad? Le digo sesión.setAttribute, les presento, esta es la forma de meter en sesión los errores. Bueno, una variable cualquiera, Java, ¿verdad? SetAttribute, le ponen un nombre, ¿verdad? Entonces aquí le voy a llamar errores, le voy a llamar, y voy a meter en sesión el listado de errores, ¿verdad? Lo meto en sesión porque sé que hay errores, ¿verdad? En caso contrario, ¿qué vamos a hacer, verdad? Hoy no vamos a complicar más la existencia, vamos a agarrar acá nuestro sort package y vamos a crear una clase Java sencilla, ¿verdad? Le decimos otro, ¿verdad? Vamos a decir Java class, una Java class vamos a crear, ¿verdad? Que se va a llamar usuario, ¿verdad? Y va a estar en el paquete beans, ¿verdad? Y ahí creo la clase usuario, ¿verdad? Y le voy a decir, va a tener dos propiedades, va a tener private string nombres, ¿verdad? Para capturar los nombres, private string apellidos, para capturar los apellidos. Le voy a hacer un constructor vacío, ¿verdad? Un constructor vacío. Le voy a hacer los métodos getter y setter de las dos propiedades. Y le voy a hacer un método toString, ¿verdad? Le voy a hacer un insert code y el método toString con las dos propiedades, ¿verdad? Solo que aquí voy a modificar el método toString, ¿verdad? Y lo voy a manejar así, ¿verdad? Le voy a decir, este sería este nombres, ¿verdad? Punto to uppercase. Le voy a sumar un espacio, ¿verdad? Y le voy a poner los apellidos a uppercase, ¿verdad? También. Y esa sería mi representación en modo texto, ¿verdad? De mi usuario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene la clasecito usuario? Tiene los nombres, los apellidos, tiene un constructor vacío, el getter y setter para nombres, el getter y setter para apellidos, y el método toString que tiene el nombre concatenado con los apellidos en mayúscula. Vale. Y le voy a decir que va a implementar una interfaz especial que se llama serializable. Serializable. ¿Para qué implementamos esto, verdad? Para, o sea, esto sigue la firma de lo que se conoce como el patrón Java Beans, ¿verdad? O la convención de Java Beans, que es una clase Java que implementa la interfaz serializable y tiene sus métodos getter y setter, tiene sus propiedades, ¿verdad? Y tiene un constructor vacío. Entonces, aquí vamos a almacenar la información del usuario, ¿verdad? Prácticamente. Entonces regresamos al servlet, ¿verdad? Y le decimos, ¿verdad? Ah, vaya, mire, aquí como ya los nombres y los apellidos venían, ¿verdad? Entonces voy a mandarlo a la página de éxito, pero además voy a crear, ¿cómo se llama? Un objeto usuario, ¿verdad? Usuario, que se va a llamar user, ¿verdad? New usuario, ¿verdad? Un bin, ¿verdad? Y le voy a decir usuario.setNombres, y le voy a fijar el nombre que traigo de la, que lo leí del request, ¿verdad? Y le voy a decir usuario.setApellidos y los apellidos que traía. Después lo voy a meter en sesión, le voy a decir session, ¿verdad? Punto setAttribute, y le voy a decir que se va a llamar user, la variable, una variable de sesión, ¿verdad? Y le voy a meter el objeto usuario, ¿verdad? Va, ahí tengo el tupost, mira, ¿qué más hago? Ese user que pusiste entre comillas puede ser cualquier nombre. Puede ser cualquier nombre, podría ser lo que a usted se le ocurra, una variable, ¿verdad? Va, entonces ya lo último que nos hace falta es mandarlo, evidentemente hay que mandarlo depende si es fallo o es error, mandarlo a la página correspondiente, ¿verdad? Va, la página de resultados OTCP no la tenemos, ¿verdad? Resultados, pobre, he puesto resultados, creemos la página de resultados, ¿verdad? Entonces copiémoslo acá, y acá venimos, ¿verdad? Nos vamos a web pages y le decimos nueva JSP.
y le decimos que se va a llamar resultado. Y le decimos finish. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, página de resultado. Le vamos a poner acá que esta es la página de resultado. Y aquí sería bienvenido, dos puntos, ¿verdad? Y aquí le vamos a decir, ¿verdad? Vamos a utilizar esta notación, se las presento, es la notación de Expression Language, ¿verdad? La vamos a ver más adelante, pero ahorita estamos algo como para que le hagan sabor, porque si no es aburrido, ¿verdad? Entonces, bienvenido, ¿verdad? Y le voy a decir aquí, ¿verdad? User, es la variable de sesión que llevamos, ¿verdad? Se llamaba user, ¿verdad? User punto, o sea, solo le pongo así, user, me va a pintar en mayúsculas todo, me va a transformar eso a texto y me lo va a pintar ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se llama? Digamos que lo dejamos así, ¿va? Esa es la página de resultado. Y solo falta hacer la redirección desde nuestro server, ¿va? En el método post hay que redireccionarlo, ¿verdad? Para que vaya a la página correspondiente, ¿va? Entonces aquí ya tengo las validaciones y los caminos que va a tomar, ¿va? Entonces aquí le digo, ¿verdad? String, ¿verdad? Vamos a hacer la URL, ¿va? La URL va a ser igual, ¿va? Le digo request punto, ¿verdad? Get servlet path. Quiero ver, no. Servlet config, quiero ver. ¿Cómo es? Get servlet. No, solo. Request punto, get context path, ¿verdad? Tengo el context path, que es la ruta donde está, ¿verdad? ¿Cómo se llama en este caso? Me va a devolver algo así, el path donde está mapeada la aplicación, ¿verdad? Más, ¿verdad? Le sumo cómo se llama el nombre del outcome, ¿verdad? Bueno, más la pleca, ¿verdad? Más le sumo el outcome, que es la variable donde va el resultado, si va a ir a la página de error o a la página de éxito, ¿verdad? Después le digo cómo se llama. Codifico la URL, ¿verdad? Encode URL. Y le digo, ¿verdad? Response. Punto encode URL y codifico la URL. Eso es por si lleva parámetros, ¿verdad? Si le voy a poner parámetros para que la codifique correctamente. Y después le digo, ¿verdad? Response punto send redirect y lo mando a la locación que sería en este caso el encode URL, ¿verdad? Ya como resultado. Bueno, en la página de index tenemos que hacer un cambio acá, ¿verdad? En caso que dé un error, ¿verdad? Acá abajito de esta parte de acá del abajito de la captura de datos tendríamos que pintar algo, ¿verdad? Lo vamos a hacer con la notación de Scribblet, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Menor porcentaje, porcentaje error. Esta es otra notación. La que utilizamos en la página de resultado es de JCP2 y esta es de JCP1. Entonces aquí preguntamos lo siguiente, ¿verdad? Decimos sí, ¿verdad? Sí, ¿cómo se llama? Session, ¿verdad? La variable session existe en el ámbito de la JSP, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Le decimos session punto, ¿verdad? Get attribute. Y el atributo se llamaba errores, ¿verdad? Vamos a verificar por los errores, ¿verdad? Errores, ¿verdad? Es diferente de null. O sea que si vienen errores, ¿verdad? Si eso es cierto, si vienen errores, si es diferente de null, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer, ¿verdad? Lo que voy a hacer es prácticamente decirle, vamos a generar el listado de errores, ¿verdad? Le digo generar listado de errores, string, ¿verdad? Y le digo, ¿verdad? Igual y le digo, session punto, ¿verdad? Get attribute y le digo errores, voy a obtener los errores. Vaya, aquí hago el import, miren, le digo, aquí le dice import java utilize. Fíjense lo que hace cuando hace el import. Ojo con esto. Viene y hace page import java utilize, ¿verdad? Quiero ver, acá lo que me está diciendo es de que tengo que hacer un CAS. ¿Por qué? Porque el session get attribute me devuelve un tipo object, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es castearlo a un objeto apropiado, ¿verdad? Que sería un listado de strings, ¿verdad? Para que, y ahí ya me funciona la cosa, ¿verdad? Entonces lo casteo a un listado de strings, ¿verdad? Y después ya vengo y itero, ¿verdad? Le digo for i tab, ¿verdad? No me funciona. Bueno, entonces aquí le digo, desde que i vale 0, ¿verdad? O mejor le podemos hacer así, ¿verdad? Sería string
error, dos puntos, errores. Es E, ¿verdad? Que sería el listado de errores. Y acá vengo y digo, le digo out.println y le imprimo acá el error, ¿verdad? Digamos que esto lo podría hacer, ¿verdad? Podría imprimir acá primeramente. Si detecté que hay errores, le digo out. ¿Verdad? println. Y entonces acá le imprimo un order list, digamos, UL, ¿verdad? Por ejemplo. Y acá le voy imprimiendo cada errorcito, ¿verdad? Le digo, genero un list item, ¿verdad? Y le digo, ah, bueno, entonces imprimamos acá el error actual, ¿verdad? ¿Qué onda, joven? Genero el error actual y luego cierro el un order list por acá, ¿verdad? Sería después de que ya lo generé. Lo cierro. Y por último, ¿cómo se llama? Borro de sesión el listado de errores, ¿verdad? Le digo errores, ¿cómo es? Session punto remove attribute y le digo que voy a borrar el listado de errores, ¿verdad? Y ahí ya lo pintó, ¿verdad? Y para hacerlo más bonito, le puedo poner aquí style, ¿verdad? Color. Vale. De manera que ahí me va a pintar el listado de errores y los hay, ¿verdad? Entonces hoy vengo y le vuelvo a dar run, ¿verdad? Le puedo dar a clean build, ¿verdad? Le doy run, ¿verdad? Va, ahí está nuestro formulario. Digamos que si yo no le mando nada y le doy enviar, ahí me dice, los nombres son requeridos, los apellidos son requeridos. Si le pongo los apellidos, Rivera, vale, enviar, ¿verdad? Los nombres son requeridos, así, ¿verdad? Ahí me hizo falta meterle otra vez para que me pusiera el valor que ya tenía, pero entonces son pequeños bugsitos, pues, o sea, pero vamos comenzando, ¿verdad? Digamos que le digo completo y lo voy a enviar, ahí está, entonces me manda la página de resultados, me pinta bienvenido a la Pineda, un pequeño, como más o menos tirándole al login, ¿verdad? Vale, entonces, digamos, ahorita me adelanté unos bastantes conceptos, pero lo que yo quería ahorita es mostrar cómo van a ir cazando las cosas, ¿verdad? Vimos que realmente lo que estuvimos viendo son los dos métodos estos, ¿verdad? Que hay un método doGet, ¿verdad? Que generamos esta plantilla para HTML y estaba el método doPost que venía y capturaba los valores, ¿verdad? Que solo procesaba la información y mandaba, routeaba el tráfico entre las páginas, ¿verdad? Si daba un error, lo mandaba a la página de index. Si no había error, lo mandaba a la siguiente página, que era de resultado, ¿verdad? Y aquí hacía las validaciones bien bonitamente, ¿verdad? Y estaba de errores, ¿verdad? De ahí la sesión, ¿verdad? Obtengo la sesión, sin que lo inicializo, que va a ser un fallo que va a obtener, ¿verdad? Entonces obtengo los nombres y los apellidos, valido los que si vienen los nombres correctamente, diferente de null, y que tengan caracteres, varios caracteres mayor que cero, ¿verdad? Lo mismo para los apellidos. Si cumple con los dos, entonces lo marco como que es un éxito. Creo una instancia de la clase usuario, ¿verdad? Le pongo los nombres y los apellidos, lo meto en sesión en la variable usuario. En caso contrario, examino los fallos. Si los nombres es el fallo, le agrego un mensaje de error llamado los nombres son requeridos. Si fallan los apellidos, lo mismo, le agrego un mensaje. De ahí el listado de errores lo meto a sesión. Seguidamente, ¿verdad? Entonces obtengo la URL, ¿verdad? Con de esta forma. El objeto de request, obtengo el context path, le sumo pleca, ¿verdad? Y le concateno el outcome, encodifico la URL y luego lo mando y lo redirecto con el objeto de respuesta, lo redirecciono ya sea al resultado que le toque, ¿verdad? Ya sea error o éxito o error, ¿verdad? Prácticamente. Y entonces esta es una de las formas en que se puede utilizar el doPost, ¿verdad? Y el doGet, que es para, en este caso, ¿verdad? O pueden hacer un método centralizado que maneje las dos cosas, como lo hacía el Wizard de NetBeans con el doProcess. Vaya, porque yo ya me aburrí de trabajar, ¿verdad? Entonces ahora les toca a ustedes. Voy a comitear esta versión, ¿verdad? En el subversion. Y lo vamos a poner aquí, ¿verdad? Ejemplo
servlets y JSP. Va y lo vamos a mandar acá. Va, ahí está. Entonces hoy lo que van a hacer ustedes es descargárselo. ¿Saben cómo descargarlo? Sí. Va, entonces, ¿cómo es la forma de descargarlo? Digamos que yo aquí ya lo tengo versionado, pero lo voy a cerrar, ¿vale? Lo voy a cerrar y lo voy a volver a descargar, ¿vale? Lo cierro. ¿Cómo es la forma? Nos vamos al menú de Team y le decimos Team Subversion Checkout. Y la ruta sería esa. ¿Vale? Entonces, esta sería la ruta de 172.16.10.52.svn Java E. ¿Vale? Vale, entonces le doy siguiente. ¿Vale? Y aquí le doy Browse, perdón. Y me busco acá el ejemplo, que sería ejemplo servlets 1. Lo selecciono así, le doy OK. ¿Verdad? Entonces de ahí selecciono la carpeta en la que yo quiero. Yo lo estoy guardando en Home, Java E, Word, BCR, pero ustedes lo pueden guardar en NetBeans Project como el que les sugiere ellos. Y le doy Finish. Ah, pero ahí me lo va a sobreescribir, creo yo. Quiero ver. Sí, creo que sí. Vale, pero igual, ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahora? Entonces, vamos a intentar capturar la información de un alumno, digamos. ¿Verdad? Siguiendo el ejercicio este que tenemos, lo pueden descargar para ver cómo yo lo fui escribiendo, ¿verdad? Para que se bien ese ejemplo. Y lo que vamos a hacer ahora es de que vamos a capturar la información de un alumno. Y esa información de ese alumno va a llevar los siguientes campos, digamos, porque va a llevar el carnet, los nombres, los apellidos, carnet, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, y pongámosle el correo electrónico. Vale, con eso, ¿verdad? Entonces van a capturar toda esa información de alguna manera, como ustedes se ingenien, y van a imprimir la información en la página de resultados, van a imprimir esa información, ¿verdad? Para visualizarla de alguna manera.
fíjense que ahorita todas las chabacanadas que hemos estado hablando las está grabando y se me había olvidado. No voy a parar ahorita.